it, son? No. ¿Qué pasa, mis kamikaze? ¿Qué creen que acaba de pasar? Pues resulta ser que otra waifu con fines ajenos a los sexuales volvió a ser presa de la regla 34. Tal vez hayas visto demasiadas imágenes de este personaje que si no conoces, déjame ilustrarte. Ella es Sam, la nueva asistente virtual de Samsung, y el motivo por el cual se volvió una sensación no fue por su campaña de marketing. ¿Adivinen por qué se volvió viral? Pues resulta que se convirtió en la waifu del internet por la regla 34. Las circunstancias de esta waifu fueron extrañas, ya que este fin de semana Lightfire, un prestigioso estudio especializado en CGI y en modelo 3D, compartió en sus redes sociales y en su sitio web las primeras imágenes de Sam. Qué bueno, resulta ser la supuesta nueva asistente virtual de Samsung que se realizó en colaboración con Chell Agensin. Pero poco después Lionfire eliminó las imágenes y la descripción de Sam, lo que causó confusión entre el público. Pero por fortuna los usuarios de internet lograron tomar capturas de todo el material, el cual ya está dando de qué hablar en las diferentes redes sociales. Una publicación que fue eliminada por Lionfire afirmaba que durante todo el proceso el equipo se dedicó a desarrollar material realista, principalmente para el cabello y la ropa del personaje. Esto para que Sam fuera estéticamente agradable. Lo curioso es que el mensaje de Lionfire no se hace mención de Samsung. Entonces, ¿por qué todos empezaron a relacionar este proyecto con dicha compañía? Pues esto se debe a que el estudio de modelo 3D colaboró con Chell Agensin, una agencia de marketing que es subsidiaria de la empresa Samsung, y esto hizo que la gente relacionara de cierto modo a Samsung. Entonces pasó lo que tenía que pasar, Sam fue dibujada por cientos de artistas de todo el mundo con diferentes fanarts y también hubo fanarts no safe for work o considerados para adultos. No sabemos si es por morbo, por comisión o por simplemente seguir la tradicional regla 34 de internet, que si no conocen esta regla simplemente se define como que si hay algo existe en algún lugar de internet porno de ello. Así que la asistente de Samsung protagoniza cientos de imágenes en situaciones sexuales y esto solo en unas cuantas horas de, bueno, ser publicada. Esto es demasiado si consideramos que literalmente solo ha pasado un día desde que conocimos al asistente virtual de Samsung. Hasta el momento esto es todo lo que sabemos de la waifu, tanto Lionfire como Samsung no han dado detalles de esto y la verdad quién sabe si lo hagan. Pienso que, bueno, Samsung podría ver esto como mala publicidad y esto pues haría que desechen el concepto o tal vez, solo tal vez, nos darían lo que queremos. Esta publicidad es un arma de doble filo, tanto puede ser muy exitoso como pueden desechar el concepto. Así que bueno, esto es todo lo que sabemos hasta el momento de esta situación. Espero que el video les haya gustado, espero que la información les sirva y bueno... Hasta aquí le voy a dejar al video, espero que les sirva. Hasta la próxima.